estamos esperando una respuesta por parte del gobierno provincial. Nosotros acá de parte de la cooperativa con el ingeniero Corradini asistimos a una reunión con el gobernador de la provincia hace aproximadamente 15 días atrás, donde fuimos acompañados de la gente de FASE, o sea la federación que agrupa a todas las cooperativas eléctricas a nivel nacional, y donde justamente se planteó este reclamo, este tema de equiparar los beneficios que reciben los usuarios de la EPE a los usuarios de las distintas cooperativas. Bueno, allí de parte del gobernador medio como que hay un compromiso de que va a dar una respuesta a este reclamo, y bueno, ya está prevista en los próximos días que haya una reunión con la Secretaría de Energía de la provincia, Verónica Yese, donde se van a tratar específicamente estos temas. Y te digo, la situación existente, la crisis que está atravesando la gente, yo creo que amerita una respuesta por parte de la provincia. Todavía no hay certeza, entonces. No hay certeza, pero estimamos que vamos a tener una respuesta favorable de parte de la EPE. ¿Cuántos son los usuarios que dependen de la tarifa social aproximadamente en Venado? En Venado Tuerto tenemos más de 2.000 usuarios en esas condiciones, y te digo que la situación tiende a ir en aumento. O sea, vemos que la gente que cada vez se le hace más difícil afrontar el pago del servicio, y bueno, ahora últimamente también estamos viendo que están aumentando casos en que donde hay gente directamente sin servicio. Y bueno, en eso estamos trabajando y estamos tratando de ver de qué forma podemos llegar a cubrir esa y solucionar esa difícil situación que viven muchos usuarios.